Si le ayuda el esposo. No, él no puede. Él no puede. ¿Cómo que no puede? Por la vista. La cabeza. Ay, 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 la vista. Y si no, siempre le ha ayudado a la esposa en todo, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Siempre feliz usted. Oiga, siempre feliz de estar aquí con la esposa, ¿no? Sí. Hasta el último día tienen que estar juntos. ¿No es cierto? No. Ese es el compromiso. Sí, siempre están separados. No, cierto, no vale estar separados. Juntitos es más bonito, ¿no es cierto? Muy bien, sigan, sigan adelante. Seguimos con nuestra invitada, la licenciada Miriam, justo con las tareas que ellos tienen a diario, ¿no? Tenemos por acá, entonces, más de las obligaciones, ¿no es cierto? Igual continúan con los las palmeras. Los papeles. Se les pega, de ahí les ponemos a secar y de ahí se les pinta. ¿A qué horas podemos ver ese trabajo ya concluido? Cuando tengan completos los 90 papelitos. Son 90 papelitos que tienen que doblar. Muy bien. Bueno, ahí está, esta es la tarea. ¿Le resultó difícil la tarea, doña? Sí. Pero ya, oiga, ya tiene bastante, ¿no? Sí. Sí, sí está avanzando en la tareita, ¿no? Sí, ¿se siente cómoda? Estamos tranquilos. Eso, qué bien. Con los compañeros. Eso, qué bonito, ¿no es cierto? Bueno, me alegro. ¿Y su tarea cómo está? Bien, nomás. ¿Ya? ¿Algunos? Ya tiene algunos hechos, ya, ¿no? Ya estoy ajustando, ya tengo 40 ya. 40 y son 90, ¿no? Sí, ya. Muy bien. Estamos contentos, señor Valle. ¿Ya? ¿Es contento, ya, es bonito contento venir aquí, no? Corazón, estamos con las compañeras. Sin escónico, le falta pelado. ¿El pelado? Ya llegará para la segunda vuelta, ¿no? Para la segunda vuelta. Muy bien, por aquí estamos con Doña Alegría. Doña Alegría, ¿cómo le va a usted? ¿Vale o no vale? Bien, nomás. ¿Cuántos ha doblado ya? Ay, ayudando yo. Ah, solo de ayudante vino el día de hoy, ¿no? Muy bien. Doña Alegría, ¿sí está feliz usted, no? Sí, con compañeras, bien, estoy para que también. Sí, sí, sí. La comunicación con ellas, hay sonrisa, hay alegría. Por su propio nombre, ¿no? Alegría mismo, ¿no es cierto? Y vea por allá con una mandarina también, así es, desayunando, ¿no? Llegó atrasada, ¿eh? Y cuidado que al atrasado le muerde el perro, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más, licenciada? Por acá tenemos otra de las señoras. Bienvenida, TV Chaco. Sí. ¿Y cómo va la tarea que le dieron el día de hoy? ¿De? ¿Cómo va la tarea? Le pusieron a doblar papelitos, ¿no? Sí, gracias a la vejez. Lo que no se ha aprendido es nuestra niñez, ahorita estamos aquí. Ah, pero qué tan agradable es hacer eso. Sí, sí, sí. Entretenido. Sí. Muy bien. Entonces, es así como nos comentan. Esta es la demostración, ¿no es cierto? Este es el trabajo final, el objetivo. Sí, el objetivo. Ya tenemos más o menos una armadura así, solo nos toca pegarle y eso. Solo que ahorita van a hacer una más grande. Ah, quieren hacer una más, grande, ¿no? Y este sería el resultado. Siempre hay un objeto como objetivo para hacer por parte de ellos, ¿no? Claro, sí. Que usted les trae como propuesta. Sí, se les trae como propuesta para que ellos, como le dije, esto sería bonito adorno en la casa. Exactamente. Hecho de ellos mismos. Y claro. Ahí, de su agradable. Propio esfuerzo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces se les trae, como le dije, también interrelacionan entre ellos. Ya. Como ellos señalan, ¿no? Como ellos señalan, están contentos cuando vienen aquí. Les falta, la pareja le falta, dice, pero... Ya mismo le encanta. Ya mismo. Ya, las licenciadas le van a dar consiguiendo ya mismo, entonces le van a hacer la gestión, ¿no? Para ella también. A ver, chaqueños, soltera usted, ¿no? No. Ya vino casada. No, chaqueños. Pero tiene su compromiso. Muy bien, Licen Miriam, gracias por haber conversado con nosotros, por habernos contado. Esta es parte de la tarea que ustedes tienen a diario aquí. Y felicitaciones por todo lo que vienen haciendo. Así, muchas gracias. Y pues a ustedes dar a conocer el trabajo que se realiza aquí en el espacio del adulto mayor, haciéndoles también concientizar de que ellos son y serán siempre parte de nuestra vida. Ayudémosla porque ellos siempre van a necesitar de nuestro apoyo, así como ellos nos lo brindaron en su debido tiempo. Si es valioso un joven, una joven, es valioso un abuelito, una abuelita, ¿no es cierto? Sí, 100%. Nos van a contagiar de sus experiencias, de sus vivencias, nos van a aconsejar incluso. Entonces siempre hay que tenerlos a ellos en nuestra mano. Dicen, muchas gracias, amigos de Televidentes. Este es un pequeño enfoque de lo que es la terapia ocupacional con los abuelitos que deciden venir a estar acá. Ellos desayunan, almuerzan y pasan como en casa. Y a veces señalan que
parecería ser su casa por el ambiente en el que desenvuelven algunas actividades aquí. Uniforme para TV Chaco, el canal de la ciudad. Byron Medina. Hasta la próxima.